Vamos a ver si nos sale lo que hace. Seguimos. Va. Y si a ver si está rojita también. Ay, qué rica se ve. Vale, ¿cuántos vamos a participar? Va, ¿cuántos van a participar? Todos, aquí en toda la niña. Yo creo que... 4, 6, 8, 9, 10, ¿también? 10. ¿Vos también? Yo también, va. Voy a dejar aquí a vos. Yo nunca he cortado sandía. Ay, maricón. No se vaya todo. Lo voy a poner aquí porque no voy a cortar el mantel. Oh. Yo no quiero salir de un mantel. Un mantel. No tiene nada de fin. Es que es para que no se ira. Qué barbaridad. Se cayó. Se desajustó. Pero ahí va la chiva. Sí, ahí puede agarrar el pedacito. No hay problema, con confianza. Lo voy a cortar diferente entonces porque si no. Ajá, es mejor así. Sí, sí, ajá. Aquí vamos a ver quién va a demostrar que es más rápido en todo, porque más adelante se viene algo que. Le pegamos y sale por allá de la semilla. No se la vaya a comer todavía. Yo me la como. Y ya no participo. No, porque desajusta su participación. Ya ahora como partido, que aquí traía uno para que le hicieran más fuerte. Vaya. Partimos el mantel. Yo creo que Ronald le asomió. La invitada dijo que ya no, porque peligroso salía de un mantel. Dijo. Sí. Entonces son 10. ¿Cuántos? 4, 8, 10. Los que van a participar en esta competencia de a probar la habilidad de ver quién come más rápido. Aquí póngalo en la esquina. Como dice que no tiene filo. Muy grande. No, no, y no tiene filo. No tiene filo este cuchillo. Alberto, muy grande no. Sacaron acá. Ya salimos. Alberto, no. Es que quizás voy a partir la otra vez. Alberto, así me está haciendo que me calle. Los suscriptores saben que yo, me tienen como chambroso. Van a decir que yo estoy aquí por detrás. Chambreando. Va. Sin mentira, así me estaba haciendo. Yo. No, es que yo aquí le estaba haciendo. Sí, pero Alberto. Quiero ver. Sí. Lo acepto, así le hice. Ya ve, la honestidad está... Sí, pero estaba diciendo que no. Que la otra está como bien mata. De veras. Está más rojita que la otra. Esta está más rojita. Pero en veces hay algunas que no están rojas, y están bien rojitas y no están dulces. Si quieren, vamos probando ya a ver cómo está. Si ya por poquito. Y quieren que miren el color que tiene, si está dulcita. Va. ¿Será que es solo para probar? Alberto está liado. Sí. Está hirviendo ya ahí, creo yo. No sé. Ahí, agarren. Ya está hirviendo. Entonces, ¿terminamos el café ahorita? Ah, pues. Pues sí. ¿Jugar? Va. Vamos a ver la cantidad que le va a aplicar ahí. Oh. Aquí hay que ir viendo. Es bastante. Sí, pero sí. Cuando raro le seguimos saliendo. Ajá, sí. Una, dos, tres, cuatro. Como es de... Lo voy a bajar el gusto. El café de granito este es más fuerte, pesa más. Ajá, exacto. Yo siempre creo que lo vamos a tener que poner una bolsita de la otra. Va. O así está bueno, es que no sé cómo le gusta a usted. ¿Cómo le gusta el café? Algo raro. A mí también raro. Ah, pues entonces. Hágale. Se ve bien, va. Yo voy a meter la mano porque me voy a un poco y probar. ¿Puedo meter esta taza? Sí. ¿La meto aquí? Sí.
Ya le apagó el fuego. Bien. Se le apagó. Sí, se lo apagó. Sí, se apagó, que le bajó la... Yo creo que así está bueno. Sí, ahí, si no, se le puede aplicar más. No, entonces, hacemos la competencia de sandía y después. Luego. Con el calorcito se va a tener. Ok. Entonces. Solo ganas de ir a orinar los pagados porque vamos a comer sandía después del café. Y después, si come algo más, no sabemos. Va ahí, falta que vea. Yo creo que hoy así va a ir. Va. Entonces, todo está listo. Todo está listo ya. Los que van a empezar a competir. Entonces compiten todos. No, una fama primero. Cinco, cinco y cinco. Ok. A demostrar que. Va, los primeros cinco. Los que siempre dicen, yo quiero participar rápido. Yo. Va, los que están en la mesa. Serían dos. Yo. Tres. Yo. Tres. Exacto, eso iba a decir yo. Sí, porque si pone a escoger la semilla cuando la está comiendo, no le ganó el otro. Va. Oh. Y solo nosotros tres, ¿usted también? Sí. Agarra su pedazo también. Falta uno. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Sí, cinco y cinco. Voy. Así sale ya de... Agarre su sandía ya. ¿Usted también? ¿Venga usted? ¿No? Va y Yuli que participe. Pero de aquí, sí. Sí. Como de aquí va a salir un ganador, ¿verdad? Un ganador. Entonces, el del otro grupo dejamos dos ganadores y entre ellos a ver quién. Entre ellos. Está interesante. Garantizado que no se lo pierdan ahí, ¿verdad? Para demostrar cuál de los chicos es más hábil para comer sandía. Yo ya sé, ¿verdad? Yeah. Rigo. Sí, es. Es bien. ¿Y cómo? ¿Tiene que dejar algo va? Para... ¿Cómo tiene que dejar? Sí, ¿cómo tiene que dejar? Ajá. Que llegue hasta los blanquitos. Hasta los blanquitos, ok. Que si le dejan mucho rojito a Alberto. Que uh-huh. Es imposible que se coma la cáscara. Que se coma la cáscara. Estaría más interesante, vas, con cáscara y todo. Bueno, entonces, damos inicio a esta interesante competencia que la invitada ha traído, va. Entonces. Ya comienzo. Va. Tres. Dos. Uno, acción. Vamos, vamos, chicos, a demostrar quién es el más rápido. Ay, Enrique, lo han garantizado. La invitada les va a ganar, ¿no? Ya me está dejando avergonzada. No, no, chicos. Ya vimos que la invitada es súper veloz en lo que hace. Yo creo que... Que no se vea lo rojito. Hasta los que no se vea lo rojito. Ajá. Hasta lo blanquito dijimos. Al final muestra que ya no tiene nada. Casi comió otra vez. Muéstrela ya. Muéstrela. ¿Quién terminó más primero? Porque yo vi que hay algo parejo ahí, ¿verdad? Entre la invitada y Ricky. No sé, sean ustedes los jueces. El que dejó más rojito, menos rojito. ¿Quién dejó menos rojo? Don Ricky dejó menos rojo. ¿Tiene más blanco ahí, va? El mío también. No, pero ahorita ya. Pero, mire pues, cuando Mari Carmen lo presionó y le dijo, Ricky me está defraudando, le dijo. Con glamour. Ay, qué pena, me da comer. Y usted dijo, me está defraudando. La invitada casi le ganaba. Todo muy interesante. Ajá. Tenemos un, por decirlo así, un ganador, ¿verdad? De este grupo. Y ahorita vamos a ver quién es. Sí, va la siguiente ronda, los otros cinco, va. Entonces. Los desgraciados. Dijo Mari Carmen. ¿Cómo dijo Mari Carmen? Que pasen los invitados, tío.
Qué rica se ve. Yo agarro el más grande porque no lo hago por ganar y no por comer. Ah, en el principio lo vi yo, va. Las intenciones se ven a simple vista. Pues sí. Uno hay que acomodar todo porque de eso se trata. Si quieren sacar otro, pueden cortar también si no les parece lo que tienen. Va. No voy a ganar, pero bueno. Entonces. ¿Cuántos son? Son 5. Ajá. Este es muy chiquito. Está bien. Entonces, le damos la participación a la invitada, a ella que cuente ahí, va, para dar inicio. Igual que el de Mari Carmen. Esos dos están buenos, están parecidos. Este es muy grande. Ajá, ese. No, ese está muy chiquito, güey. Ese está chiquito. Sí, parejo, dijeron ahí. Para alguien. Ese está bueno. Va. Entonces. Tómate. Si los ayuda ahí ya que a contar este para que den inicio. Yo con tu semilla me la voy a comer de él. Sí, me la comí con tu semilla. Yo también ya me estaba con una semilla. Más adelante traigo unos lazos porque yo sé que alguien se va a querer ahorcar. ¿Va? No, broma, vaya. Existen unos lazos ahí. Bueno, pues en el siguiente video vamos a mostrar el último grupo a ver quién es el ganador. Continuamos.